padre que estás aquí. Vengo a ver si ese tipo estaba por aquí para ponerlo en su lugar y que no te esté molestando. Gracias, Orlando. No quisiera que te metieras en problemas por mi culpa. Yo con gusto. Ningún hombre tiene derecho a estar molestando a una mujer, mucho menos a ti. Pues la verdad, ahí está ese chavo. Espero que te haga caso y deje de molestarme. ¿Ese de ahí? Vamos. ¿Por qué estás molestando a Mini? Es que te importa. Me importa porque no quiero que te le acerques a ella. ¿Y si no quiero qué? Yo te voy a obligar. ¡Perdóname! ¡Perdón! ¿Qué onda, bro? ¿Por qué estás tan enojado? ¿Qué te pasó? ¿Por qué? Porque mi novia estaba con otro. ¿Tu novia? ¿Qué novia? Mi novia, pues mi novia, la novia que te enseño en redes sociales, en sus publicaciones. ¿Qué, no me pones atención o qué? Pero, bro, esa niña no te conoce. El que está intenso eres tú. Porque no me conoce exactamente, pero tiene que conocerme para que vea que yo soy el indicado para ella. Mira, si la chava ya está con otro chavo, pues ya, déjala en paz. Ya, déjala ir. Es que no la puedo dejar ir. Tiene que conocerme. Tiene que saber que yo estoy... ¿Qué? Bro, espérate, ya te bateó. No me toques, hombre. Ya te bateó, ya. ¿Sabes qué? Mejor lárgate porque pareces mi enemigo y no me estás ayudando en nada. ¡Lárgate! Tengo que pensar cómo conquistar a Mine. No estás. Estás preciosa. Entonces Orlando está bien. El abusivo de Kevin no le rompió la nariz. Menos mal que no fue tan grave. Mañana le voy a hablar a Orlando para pedirle disculpas de nuevo. Descansa, amiga. Por lo visto, Kevin no va a dejar de molestarme. Y no quiero exponer a nadie más. Voy a ser virgencita. Yo no quiero que Kevin me siga acosando. Por favor, ayúdame, Morenita. Haz lo correcto para que Kevin se aleje de mí. ¡Ay, qué día! Ay, sí. ¿Quieres una agüita, mi mamá? Va. Oh. Qué bueno que llega. Hola, amor. Hola. ¿Qué te pasa, mi amor? Un tipo me está acosando y ya no sé qué hacer. Ayúdenme, por favor, ayúdenme. Explícanos con calma. ¿Cómo es eso de que un tipo te está acosando? Es un chavo que me conoció por redes sociales. Y de la nada se apareció en mi escuela y hasta me mandó flores a la casa. ¿Cómo? A ver. ¿Le diste la dirección de la casa? A ver, mi amor, no, por favor. Obvio, no. Pero dice que le... ¿Qué pasó? Le pregunté cómo la conseguí, no me quiso decir y hasta le pegó un chavo que intentó defenderme. Bueno, pero ¿por qué no nos habías dicho nada, Mine, por favor? En buen plan, ma. Se la pasan trabajando, casi ni los veo. Mira, mi amor, no te preocupes. Nosotros vamos a buscar la manera de solucionar esto. Pero ten por seguro que ese tipo te va a dejar de molestar. Tranquila. Entiendo su preocupación, señores.
Pero ustedes deben entender también que el muchacho que me comentan no entra a la escuela. Realmente tenemos poco que hacer fuera de ella. Bueno, pero debes entender la gravedad de este asunto. Ese muchacho puede violar a mi hija. Tenga la seguridad que pondremos de nuestra parte para que eso no suceda. Pero no le pueden dejar toda la responsabilidad a la escuela. Tienen que poner de su parte para que su hija esté protegida. ¿Qué manera de limpiarse las manos? O sea, es increíble darse la vuelta para una respuesta así. ¿Qué les dijo el director? Ay, mija, que tratará de protegerte, pero que la escuela no puede hacer mucho fuera de ella. ¿Entonces Kevin me va a seguir molestando? No, 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 mi amor. Por supuesto que no. No voy a hablar al trabajo para que me dejen hacer home office. Y así, pues voy a estar aquí y te voy a poder ir por ti todos los días a la escuela. Estando junto a mí, te vas a sentir más segura. Hola, muchachas, ¿cómo están? Bien, señora, gracias. Ya preparándonos para los exámenes que van a hacer pronto. Ay, pues échenle muchas ganas, ¿eh? Para que sí, mantengan, señora, el buen promedio que tienen. Bueno, nos vemos mañana, amiga. Sí, bye. Hasta luego. Bye. Vamos, mi amor. ¿Qué pasó? Ahí está el chavo que me está acosando. Así que tú eres el que está acosando a mi hija. Disculpe, señora, pero yo no creí que ser amable conmigo y fuera a acosarla. Sí, pues lo estás haciendo. Así que te prohíbo que te le vuelvas a acercar. ¿Te queda claro? Sí, señora, no va a volver a pasar. Llámanos. En serio que te pones muy intenso, bro. Un día estos te vas a meter en una bronca. Ay, ¿pero qué me voy a meter en una bronca? ¿Qué crees, que su mamá me va a querer hacer algo o qué? Pues sí, claro que sí. A ver, acuérdate que es menor de edad. Ay, ya sé, pero mira, ve, cuando ella se enamore de mí, no va a poder hacer nadie nada. A ver, hazte para allá. ¿Cómo crees que va a querer ser tu novia si ni siquiera quiere que le hables? Ay, pues no sé cómo le voy a hacer, pero yo la voy a convencer. Se tiene que enamorar de mí. Ay, suerte con eso, ¿eh? Bueno que vinieron a comer, hace tiempo que no las veía. Señora, no sé si Luisa ya le haya comentado algo. La verdad, sí. Le tengo mucha confianza a mi abue y le cuento todo. Por eso sé que están pasando por un momento muy complicado. Tu papá perdió su empleo y a ti te estaba acosando un muchacho. Y fue horrible. Pero yo nunca le di motivos para que lo hiciera. A lo mejor no directamente, pero ya se pusieron a pensar que todo esto empezó con el famoso video que hicieron. Tu papá perdió su empleo porque su jefe vio el video, imagínate. Y es muy seguro que a ti te haya molestado ese muchacho al verte desnuda. No estábamos desnudas. De hecho, usamos ropa deportiva. Pero es que ese video da la sensación de que sí lo están. Y por eso se pusieron en riesgo. Piénsenlo, muchachas. Si lo ven con calma, verán que puedo tener algo de razón. ¿Quieren postre? Sí, por favor.
decir a tu hermano que vaya por ti a la escuela. Me están presionando la oficina y tengo que regresar a trabajar. Ay, no te preocupes, ma. Desde que hablaste con Kevin ya no me he molestado. Ya hasta se olvidó de mí. Bueno, aún así, no me quedo tranquila. Si por mí fuera, iría por ti todos los días a la escuela. Pero, pues... De verdad, no te preocupes. Y es más, para que te quedes más tranquila, le digo a Orlando que pase por mí. Ya que me dejaron que seamos novios, estoy segura que él me va a proteger. ¿Ya están listas las princesas para escoltarlas a su castillo? Ay, no, Orlando, en serio que eres bien empalagoso. No sé cómo Mine te aguanta. No les hagas caso, mi amor. A mí me encanta que seas así. Ay, yo también quisiera tener un novio así. Así que si conoces a alguien como tú, luego me lo presentas, ¿eh? Obvio. Va a estar difícil, amiga. Porque no creo que exista alguien tan lindo como Orlando. Vamos. Ay, qué bueno que llegas, porque ya iba a ir a buscarte. ¿En serio? Mamá, de verdad, eres una exagerada. Me quedé 10 minutos platicando con mis amigas y no te pude avisar porque tienes mi cel castigado. Y así seguirá, para que no estés grabando videos que no te ves. ¿Cómo te fue en la escuela, Ben? Emilia, buenas noticias. ¿Qué pasó, ¿Qué Jorge? Creen? Conseguí el empleo, mi amor. Ay, ¡qué bueno, Rubén! Ay. Ya estamos, mi amor, ya estamos. Y espero que esta vez no vuelvas a hacer nada indebido, ¿eh? Porque si me vuelven a correr por tu culpa, no sé a dónde vamos a ir a parar. En buen plan, ya no estén con lo mismo. Ya entendí que me equivoqué, que lo que vi como un juego nos trajo muchos problemas. Perdónenme, por favor, pero por favor, ya no sean tan duros conmigo, ¿sí? Hija, tienes que entender que si te lo decimos es porque nos preocupas. Y no queremos que te expongas bajo ningún motivo, ¿entiendes? Ya no lo volveré a hacer. Hemos pagado muy caro. Así es, mi amor. También espero que me tengas confianza para que no andes haciendo cosas a mis espaldas. Perdón, pero, ma, ¿cómo quieres que te cuente todo lo que pienso o hago si eres bien dura conmigo? O sea, me hace sentir que soy una tonta que no sabe lo que hace. Sí, disculpa, mi hija. Sí sé que soy muy dura contigo, pero la verdad es que a veces tengo pánico que algo malo te llegue a pasar. Pero te prometo que voy a ser más comprensiva contigo, para poderte orientar con más amor y con más cariño. Está bien. Felicidades, gordo. Gracias. Felicidades. Gracias, hija. Oye, lávate las manos para irme a comer. Ok. Ay, amor, qué gusto. Ya estamos, amor, ya estamos, ya estamos. Ya dejé descansar por un tiempo a mi Mine, pues vamos a ver cómo está mi reina. Qué chulada. ¿Y este estúpido quién es? ¿Por qué estás con mi Mine? A ver. No puede ser. A ver. A ver. No puede ser que este tarado sea este novio de mi Mine. Me las va a pagar. Me acabo de enterar de que eres una cualquiera. ¿Qué me dices así? Porque me acaban de enviar este video en donde estás desnuda. ¡Mira! ¿Cómo conseguiste este video? Alguien me lo mandó para abrirme los ojos. ¡Claro! Ahora entiendo por qué alguien te estaba acosando. Perdóname, pa. Te juro no le hice en mal plan. Un juego, un reto de Click Clock. Pues ese reto te ha metido en muchos problemas por no pensar bien las cosas. ¿Qué? ¿No ves los riesgos a los que te expones? Pero, pa, muchas niñas lo han hecho y no... Pues... Pero eso no quiere decir que esté bien, hija. Te hemos enseñado a que te respetes a ti misma. ¿Para qué? Para que no salgas con esas tonterías. Pa, perdóname. Te prometo lo voy a bajar y no lo vuelvo a hacer nunca más. Eso espero, porque has hecho que te pierda toda la confianza que tenía. Te juro que la voy a recuperar. ¿Quién te envió ese video? No lo sé. Un tal vengador apasionado o algo así, una tontería como esas.
¿Si es Kevin? ¿El que me está acosando? Si es así, voy a hablar con las autoridades para que nos ayuden a saber de quién es el correo. No voy a dejar que ese tipo se te vuelva a acercar. ¿De acuerdo? Solamente quiero que me conozcas para que sepas que te puedes enamorar de mí. Mira, 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 mira. Te voy a quitar la mano, pero me prometes que no vas a gritar. ¿Me lo prometes? ¿Me lo prometes? Ok. ¡Papá! ¿Qué? ¿Me dijiste que no ibas a gritar? ¡Papá! ¡Me dijiste que no ibas a gritar! ¡Mira! ¿Qué pasó, mi amor? ¿Estás bien? ¿Estás bien, mi amor? ¡Estás bien, no te tocó! ¡Vayas al cuarto, rápido! ¡Policía! ¡Un intruso entró a mi casa! ¡Rápido! ¡Manzanares 338! ¡Apúrense! A ver, hijo. ¿Tú eres Kevin? ¿Qué fue lo que pasó? Le juro que nunca tuve la intención de lastimar a Minnie. Ella me encanta. Y eso te da derecho a meterte a mitad de la noche a su recámara. Lo tenía que hacer para convencerla de que me diera la oportunidad de conocernos. A ver, ni ella ni su familia te quieren cerca. Te quieren lejos, ¿eh? ¿Entendiste? Lejos. Ya sé, pero es que cuando la vi bailando tan sensual en el video, no me la saco de la cabeza. Y yo sé y estoy seguro de que si ella me da la oportunidad, se puede enamorar de mí. Estás bien lurias, hijo. Bien locuaz. Me cae que sí, hijo. Kevin sintió una gran atracción por Minnie. Cuando la vio en el reto este del Silo Challenge, pues se obsesionó con ella. Pues sí, pero ya hablé seriamente con Minerva para que no vuelva a cometer la misma equivocación. Pues bueno, ahora las redes sociales es el medio de comunicación de los chavos, ¿no? Y hacen este tipo de retos de alguna manera por pertenecer a ellas. Pero bueno, hay que tener cierto cuidado, cierta precaución con este tipo de retos porque pueden caer en manos no adecuadas. Pueden ser redes de trata, de pornografía infantil, ¿eh? Entonces, pueden caer en manos peligrosas o algún débil mental, así como le pasó a Kevin. Kevin se convirtió en un acosador, ¿eh? Y esto puede volver la vida de los jóvenes un infierno, en serio. ¿Eh? Ay, la gente tiene razón. Hija, no está mal que te comuniques como lo hacen los otros jóvenes, pero sí debes estar muy alerta para no ponerte en riesgo, ¿eh? Y nunca perder el respeto por ti misma, ¿ok? Bueno. Me da mucho gusto que hayan recuperado su alegría. Por eso les hice este pastel, porque esto hay que celebrarlo. Muchísimas gracias. De verdad, me encantan sus pasteles. ¡Qué bueno! ¡Qué linda! Ahorita les traigo unos vasos con leche muy fría. Ay, en serio que todo fue súper linda. Le dio muchísimo gusto que ya se hubieran solucionado todos sus problemas. Por eso las invito a comer. Fuimos unas tontas al hacer el Silhouette Challenge. Nunca pensamos que en realidad pareciera que estábamos desnudas. Es cierto, lo hicimos por... sentirnos sexys y fuertes, pero la verdad nos trajo muchísimos problemas. Yo digo que ya no hay que hacerle caso a ninguno de los retos que veamos, porque no hay que hacerle caso.